Como nos pasa a la mayoría de los que estamos acá, mi primer contacto con Combo fue a través de su discografía, ¿no? Épocas de Simon & Garfunkel, Urubamba, su discografía solista. Y después el contacto se fue dando a través de intercambios de mails cuando él vivía en Francia. Y ya con él en Argentina lo empecé a frecuentar cada vez con más asiduidad. Y ya en los últimos tiempos, cuando empezó a decaer su salud, lo empezamos a ir a visitar una serie de amigos que le fuimos dando una mano en la medida en que podíamos. Y para mí fue muy importante haber podido estar con él, no en sus mejores momentos, sino cuando realmente lo necesitaba. Ya en su época de internación, nos íbamos reuniendo los amigos que podíamos ir a verlo, nos combinábamos para que no fuéramos todos juntos, porque se podía pasar a verlo de a uno, así que yo fui varias veces en combinación con el resto de los amigos que lo íbamos a ver. No quiero nombrar al resto de la gente que lo ayudaba, porque corro el riesgo de dejar algún nombre afuera, pero todos saben quiénes somos los que estuvimos muy cerca de él en sus últimos momentos. Así que nada, me estoy hoy aquí uniéndome a este homenaje y a otros que seguramente va a haber, porque como se dice habitualmente, se fue de gira, pero nos dejó su obra, nos dejó su música, nos dejó fundamentalmente su referencia, porque fue y será un referente para todos los que incursionamos en la música andina. Y una tristeza enorme en que haya partido. Simplemente eso, el homenaje para Jorge. Thank you.
por mi parte darle gracias por todo el legado musical a nosotros los cañeros, a nosotros los quenistas. Hablamos acá con el compañero Fidel y con el Mauro, hablamos que podemos sentir en él una identidad argentina del sonido de la quena. Y bueno, y nos conmueve cada vez que escuchamos toda su discografía. Así que un beso a donde quiera que esté Jorge. Es muy emocionante tocar en un homenaje a Jorge. Fue el músico que me inspiró para que yo tocase la quena. Lo veía tocar y digo, pues es de otro planeta. Bueno, yo voy a tocar un tema que no sé si lo grabó Jorge. Este tema a mí me lo propuso Raúl Carnota cuando yo empecé a tocar con Raúl, por el año 90 más o menos. Me dice, hicimos este tema con Jorge Cumbo, me dice, bueno, yo lo quiero grabar. Ese tema en ese momento se llamaba Este tema que compusimos. Claro. Y Raúl después le cambió el nombre, no sé por qué, le puso Contrafuego. Yo lo grabé con flauta en el disco que se llama Contrafuego, en los años 90, que está para el sello Melopea. En esa oportunidad se grabó con Raúl en guitarra, Rodolfo Sánchez en percusión, Lilian Saba en piano y yo grabé con flauta. Pero hoy lo voy a tocar con la quena, la primera vez que lo voy a tocar con quena. Voy a hacer una parte de ese tema y como Raúl fue muy amigo de Jorge, lo voy a unir a un tema muy conocido de Raúl Carnota. Así que bueno, es la primera vez que voy a que hacer este tema con la quena. Thank you.
querido Jorge. Bueno, hicimos, como les contaba, hicimos muchas cosas con Jorge. Cuando él volvió de Europa y cuando él volvió de toda su historia de Japón, Francia, y ya volvía a su lugar, ¿no? A reencontrarse con su historia y con su tranquilidad, ya había pasado por algunos temas de salud. Y decidimos hacer cosas juntos, hacer un dúo. Y la verdad que nos divertimos mucho, laburamos mucho, muchísimo, ensayamos mucho. A Jorge le encantaba ensayar y era muy, muy meticuloso. Así que hicimos un show. Tocamos en algunos boliches, así, fuimos a Bahía Blanca. Me acuerdo que tan meticuloso y tan cuidadoso de su música, íbamos a encarar un viaje de no sé cuánto tiempo es a Bahía Blanca, podía ser un día entero, no sé, de micro, ¿no? Y subo al micro y ya estaba Jorge ahí en la planta baja del micro, estaba instaladísimo en los dos asientos, se había armado un estudio de grabación, o sea, directamente charango, quenas, sicus, auriculares, mantos así de colores, así norteños. Se había instalado su lugar. Estaba supuesto a sentarme al lado y dejarme 24 horas. Yo dije, bueno, no, está bien, yo me busco un lugarcito arriba. Pero así era de cuidadoso y de atento con la música. Y se le pasó tocando todo el viaje. Thank you.
con campanitas que suenan, se levantan las mañanas. El genero que les cuento sube las cumbres más altas. Sopla, que sopla un misterio, una flor libre en su caño, que le ha regalado el viento para que cuide su alma. Quería contar que yo por ahí, por los años 80, que fue que lo conocí a Jorge, teníamos el grupo Viracocha y él nos, en un momento nos propuso armar un espectáculo, Jorge Cumbo y Viracocha. Entonces estuvimos mucho tiempo ensayando su música, la música nuestra, y bueno, hicimos algunas fechas, me acuerdo los lugares de esa época, la Vuelta de los Tachos, la peluquería, bueno, íbamos a La Plata también. Y en esas charlas que teníamos, la pregunta, digo, ¿cómo empezaste a tocar la quena? Dice, me contó que él lo habían invitado a tocar en el grupo Los Incas, que después fue Urubamba, y él tocaba la guitarra y cantaba. Y lo veía Uña Ramos tocar la quena. Y le pedía, enseñame, enseñame, y Uña le dijo, no, yo no enseño, vos mirame y copiate.
Y, así que, bueno, de alguna manera Uña fue como el referente, ¿no?, de Jorge, y por eso elegí ahora hacer un compiladito de zambas de Uña Ramos. Gracias, Facu. Yo conocí a Cumbo de una manera artística, digamos. Primero conocí a Willy, que hoy es mi esposo,
Y la primera salida que Willy me invitó fue a ver un espectáculo que se llamaba La Quena Baja del Monte, en el Auditorio Kraft. Y realmente quedé impactada de ese músico que yo no había escuchado más que en la propaganda de LM, Nanita Nainai. Y no podía creer que esa era la misma persona que había tocado en ese espectáculo y que había escrito. Eran estilos tan diferentes. Una quena que hablaba de diferentes maneras. Alguien dijo por ahí que lo que se vive con intensidad deja marcas. Él dejó marcas muy profundas musicalmente y amorosamente en mí porque nos queríamos mucho. Teníamos una mutua admiración musical. Él musicalmente era muy generoso. Su música brotaba y no hay nada que él se guardara para sí. Daba y daba y así crecía, y así crecíamos todos los que escuchábamos. Así que Jorge Cumbo fue familia, amigo, hermano musical. Hicimos muchas cosas juntos porque tuvimos desde que nos conocimos una relación así de mucho cariño y de mucho contacto musical, comprensión musical. Yo no canto cosas de Jorge, pero sí Jorge grabó algunas cosas que yo cantaba y entonces hoy voy a reemplazar la quena de Jorge por mi voz, algunas cositas. Entonces voy a cantar primero un tema de Ecuador que se llama Yaqui Shugula, con Willy Zucker, por supuesto, en guitarra. Ooh.
hacer el himno al sol de Perú. Cantado en quechua, que es diferente el quechua del Ecuador, del quechua del Perú, del quechua de Bolivia, ¿eh? Macay chachasca, cay ni mi tuku ay ti kuna hawa lupi pili kita san sari. Cancha tu munchasca, cae mi mito, kuawaiti, kuna hawa, apuncanqui. Mariposa, chani. Kachika chika niña cha, mata kunga wankichu, mai piña kai piña kas papas, mai piña kai piña kas papas. Mariposa cha niña cha, kachika chika niña cha, mata kunga wankichu, mai piña kai piña kas papas. Y piñacas papas. Mariposa ya niña cha, cachica chica niña cha, mata conga huanquichu, mari piñaca y piñacas papas, mari piñaca y piñacas papas. Ay, 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 ayahuasca. Ay, 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 ¿Qué puedo decir de Jorge? Son casi 45 años que estuve junto a él. Inclusive, de alguna forma, a la distancia también estábamos unidos, ¿no? Tuve la suerte de compartir el mítico Urubamba cuando estaba el Chango Farías Gómez, Lucho González, Pablo Trostman, Jorge Cumbo, Jorge Michberg y yo. En esa agrupación hicimos giras, hicimos muchas cosas. Me acuerdo el recital del Teatro San Martín, inolvidable. Después vino la banda andina, donde hicimos un teatro que iba a ser un día y resultó que nos quedamos mucho tiempo con un éxito increíble. Después los dos partimos para Europa, cada uno por su rumbo. Pero siempre unidos, y cuando volvió a la Argentina, yo volví y seguí trabajando acá, con artistas que me habían contratado y con el que estaba estable, pero siempre tuve una relación muy, muy grande con él. Cuando él volvió en el 2012,
estuvimos ligados, compartiendo familia. Él venía a mi casa, se quedaba a dormir. Navidades, Año Nuevo, siempre era algo así. Cumpleaños, bueno, después se deterioró mi salud, estuve bastante mal de salud mucho tiempo, en el cual pude seguir trabajando. A veces no podía tocar los vientos, yo soy vientista, a veces no podía tocar los vientos y bueno, él siempre estuvo a mi lado en ese tema. Y me daba consejos, aunque él no lo llevaba a cabo, pero bueno, era así. Y por problemas de salud, en pandemia estuve un año y medio sin verlo, y no tuve la oportunidad de poder despedirme, porque estuve guardado un año y medio, tuve 3 neumonías, y él me llamaba preocupado porque tenía miedo que me pasara algo. Y yo no entendía las llamadas hasta que me di cuenta que cuando se estaba despidiendo y tenía miedo que me pasara algo a mí, en realidad tenía miedo que le pasara algo a él. Por eso nos despedimos varias veces. Yo estuve 7 minutos muerto. Me trajeron de vuelta. Bueno, él no tuvo esa oportunidad, él se quedó por ahí. Pero lo único que me queda es la amistad que estuvo siempre y la música que es lo que nos unió siempre. Tengo un montón de material inédito que no lo conoce nadie porque lo hemos compuesto juntos. Y así que bueno, esa va a ser alguna de las novedades que voy a tener próximamente, ¿no? Música que creamos juntos y que nunca pudo dar ni ver la luz. Así que ese va a ser mi trabajo.
soy médico y músico. Y mi gran instrumento, mi pasión es la quena. Y la quena, me apasioné por la quena con dos grandes inspiraciones, Uña y Jorge. Y tuve la suerte de, con el transcurso del tiempo, de conocerlo muy bien, de tratarlo mucho. Teníamos veladas entrañables, locuras de Jorge, que me llamaba a las 11 de la noche diciendo: venite que mezclé, hice una mezcla pero no me convence algo, venite que la escuchamos. Y esas cosas que tenía. Tuve la suerte de tocar con él, de tocar de entre casa, de tocar. Era un tipo entrañable, era un tipo que vivía a mil y disfrutaba a mil de la vida simple y de la complejidad, de las dos cosas. Me llamaba mucho la atención eso de que disfrutara de lo simple y de lo complejo, y a la vez siendo un tipo muy despojado de lo material. Creo que ahí estaba un poco el secreto, de que disfrutara de las cosas simples y de las cosas complejas. Y bueno, la pérdida, perderlo a Jorge fue tremendo. Yo como médico sabía que él estaba enfermo hacía años. Y más allá de que me dejaba atenderlo en otras cosas, eso no. En eso nunca quiso hacer nada. Él dijo, esto se va a mantener solo hasta el día que no se mantenga más. Lo perdimos y lo ganamos. Gracias por todo, Jorge.
algo que quiero decir es que para mí era un genio como pocos, verdaderamente. A muchos nos pasa lo que le pasa a Sibila de escuchar una nota o dos y reconocer que es él, y esa nota ya te hace vibrar. Recién esa melodía judía que pasó fue impresionante, impresionante. Y cada cosa que él tocaba tenía, era un genio, verdaderamente lo creo así. Irrepetible, único y en un nivel altísimo, altísimo. Hace poco me tocó decir, y lo pensé, y lo traigo ahora, que él nos abrió el camino a muchos de nosotros, digamos, ¿no? O sea, muchos de nosotros. O hacemos música andina, o tocamos la quena o los vientos andinos, porque lo escuchamos a Cumbo. Quizás no solamente a él, en mi caso, a Unia Ramos, a Cumbo y después a algunos más. Pero él tenía la particularidad de, desde mi experiencia lo digo, ¿no? Como era como uno de nosotros, ¿no? Él era urbano, venía del rock, del jazz, de la música clásica, no venía de los Andes, que es, ¿no?, toda esa cultura que uno tanto, tanto admira. Pero él era como uno de nosotros, ¿no? Más grande, pero venía de acá. Entonces, lo que decía, lo decía desde acá. Y eso no es poca cosa, ¿no? Porque tiene que ver con la identidad cultural. No es una pavada eso. A nosotros, siendo argentinos, siento que nos toca como a cualquier pueblo, ¿no? Pero nuestra cultura está, se está forjando de alguna manera. Y yo tengo el convencimiento de que el aporte de Cumbo es importantísimo, importantísimo. Porque en él se fusionó, digamos, todo esto, ¿no?, que hace a lo urbano, toda esta diversidad que nos hace a nosotros y que muchas veces no sabemos bien qué hacer. Y bueno, él logró algo muy valioso desde su lugar, ¿no? Y siento que su compromiso, digamos, su genio, su labor en la música, su tarea, su arte, nos abrió el camino a muchos músicos y a muchos no músicos, ¿no? Bueno, no sé, eso. Thank you.
¡Bravo! Yo compartí a partir de un ensamble de cañas que se llama Calidad de Al, que bueno, fue varias veces a Córdoba y tocamos varias veces acá y nada. Jorge ha sido siempre el faro, ha sido la luz que necesitábamos para animarnos a pensar cualquier música, la que nos salga. Esto de la quena urbana, la caña urbana, creo que Jorge llevó y lleva, porque al menos en lo personal no veo a nadie que siga brillando así, digamos. Ojalá que sí, pero bueno, Jorge no empujó a improvisar con las cañas, a tocar cromáticamente, a pensar que un vientista puede ser más que un acompañador de introducciones e interludios, no lo digo despectivamente, digo que el loco agarró la antorcha de componer, de improvisar y de ir al frente como líder, por ejemplo, con el trío Vitale Varas González. Eso no es tan común en el mundo vientista, quizás en otros instrumentos sí. No sé, bancarse 5 o 10 minutos solo improvisando. O sea, fue muy y es muy grande el surco hermoso en la tierra que nos regaló. Y yo me dedico mucho a la docencia y ya dejo de hablar. Y nada, tuve la oportunidad de enseñando aerófonos andinos, ¿no? Y tuve varias veces la oportunidad con charlas, meta vino y charlas descontracturadas, por suerte. De agradecerles que si uno junta unos pesos con la docencia, ama la docencia de las cañas, se debe a que él existió. No se puede pensar el mundo de las cañas sin Jorge, digamos. Y ojalá que todo lo que estemos en las cañas de a poquito, una unidad en un año, o por qué no una cátedra que se llame Jorge Cumbo y que se toque su obra. Nada, ese es mi sueño, lo quería compartir.
hizo alumno de Kena, después de casi 2 años de trabajar con él, un día me dice: loco, yo no quiero cobrarte más, yo no quiero que seas más mi alumno, yo quiero que vos toques conmigo. Él anhelaba salir de gira, tocar por diferentes provincias. Creía que en el norte argentino su música era rechazada, tenía esa idea de que los músicos de las nuevas generaciones, los kenistas nuevos, no conocían su música, y quería probar, tenía ganas de llegar a esos lugares y enfrentar esa situación, saber qué pasaba con su música en esos lugares, ¿no? En la cuna de los kenistas, en la cuna de la música andina argentina, en el norte de nuestro país. Y yo tuve el privilegio, el honor de acompañarlo, de estar con él, de convertirme más que en un músico acompañante y en un asistente, en un amigo. Y lo acompañé en este tiempo tan difícil. Estuve con él en sus últimos días. Pude ayudarlo muchísimo en este tránsito de su enfermedad. Fue muy, muy duro verlo deteriorarse físicamente semana a semana cada vez que yo iba a verlo. Y lo ayudaba con las compras, con la limpieza de la casa, con prepararle un mate, hasta el momento de la clínica y hasta, bueno, el momento de su partida. Fue algo que a mí me marcó mucho. En este momento me cuesta muchísimo hablar con ustedes, pero bueno, Jorge, su música, su amistad, es algo muy valioso que conservaré siempre conmigo.
Quiero aclarar que es la primera vez que lo tocamos juntos hoy. Sí. Nunca. Eso no se aclara. Sí. Eso se notó. Thank you.
Gracias.